Vamos a hablar sobre el ámbito de la salud, uno de los temas que nosotros hemos tratado a lo largo de este programa, porque nos parece de suma relevancia para ustedes y porque además sabemos la situación crítica que viene atravesando esta industria, con aumentos que se volvieron a liberar en lo que respecta a, ¿no?, a las cuotas de las prepagas. Y así es que empiezan a surgir soluciones de la mano de startups, de empresas que vuelcan a este mercado tratando de ofrecer, bueno, una alternativa un poco más económica, con más prestaciones. Y así es que Mercado Libre, nuestro unicornio estrella, unicornio de las empresas que valen más de $1,000 millones, con su brazo financiero Mercado Pago se mete en el negocio de la salud ofreciendo servicios para quienes contraten seguros. Vamos a hablar con Lucila Wagner, ella es directora de Insurtech de Mercado Pago, porque nos va a contar los detalles del alcance que tiene este contrato que hizo Mercado Pago con Life Group. ¿Cómo estás, Lucila? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Agustina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por estar con nosotros hoy. Lucila, a ver si entendí bien. Si yo como usuaria contrato un seguro de vida o accidente personal, ¿accedo a teleconsultas y además reintegros de medicamentos? ¿Esto es así? Exactamente, Agustina. Tenemos dos productos, dos seguros personales. Por un lado, seguros de vida, por otro, seguros de accidentes personales. Y ambos dos ofrecen como un beneficio adicional el acceso a teleconsultas médicas, que son consultas con médicos a través de videollamadas, tanto de guardia con médicos clínicos las 24 horas, los 7 días de la semana, como consultas agendadas con especialistas. Y por otro lado, la posibilidad de acceder a un 50% de reintegro en medicamentos recetados. Todo esto es, sacando el siempre el seguro mediante Mercado Pago, digo, como para hacer un poco práctica para la gente que nos está escuchando y diga, che, qué bueno, pues 50% de reintegro en medicamentos es un montón. Sí, exactamente. Ambos productos se pueden contratar a través de la aplicación de Mercado Pago en la sección de seguros de manera 100% digital. Y un poco la propuesta, digamos, es poder acercar estos productos y estas asistencias relacionadas con la salud a través de la tecnología de una forma simple y ágil. Así que cualquier persona lo puede contratar a través de nuestra aplicación. Y luego también, importante destacar, una vez que contrata el seguro y quiere acceder a hacer uso de estas asistencias o mismo también de una cobertura, alguna de las coberturas del seguro, lo puede hacer todo a través de la aplicación de Mercado Pago, donde existe un chat que donde la persona se contacta directamente con la aseguradora o desde ahí también puede realizar la solicitud de una consulta médica. Acá, Lucila, yo tengo abierta mi aplicación de Mercado Pago. Vos decís que entonces vamos a suponer que yo soy un cliente que tengo, un usuario que tengo contratado en mi seguro, desde la misma app de Mercado Pago, o sea, no me tengo que descargar nada extra, accedo a realizar una teleconsulta o, bueno, me comunico con el chatbot, en realidad es quien me va a derivar. Exactamente. Desde la aplicación existe una sección que se llama Seguros. Y desde esa sección, en caso de que vos tengas contratado el seguro, lo seleccionás y ahí vas a ver un botoncito que dice usar seguro y eso te abre una mensajería, digamos un chat, desde el cual vos podés solicitar, por ejemplo, una consulta de guardia con un médico clínico. Y ahí se te disponibiliza un link que te lleva a la sala de espera virtual. Y te cuento que 8 de cada 10 usuarios que utilizan este servicio lo valoran por la simplicidad y la agilidad, y el 75% de las consultas de guardia las atiende Doc24, que es la compañía que ofrece el servicio, en menos de 5 minutos.
Lucila, acá estoy viendo, es verdad, está en la aplicación esta pestañita de seguros y garantías, y ahí podemos contratar seguros y garantías, seguros de vida, accidentes personales. Y estoy viendo también los precios que son bastante accesibles, teniendo en cuenta las prestaciones que ustedes ahora ofrecen a modo beneficio. Por ejemplo, un paquete premium desde 8.482,38 pesos por mes, que es un paquete que incluye varias coberturas. Ahora, hay uno que la aplicación me tira como recomendado de 4.964,33, que incluye 50% de reintegro en medicamentos, teleconsultas gratis con clínicos generales, teleconsultas gratis con especialistas. Bueno, un montón de prestaciones por un valor que claramente no es la misma oferta tal vez que la de una prepaga, pero que es una abismal diferencia en cuanto al precio, ¿no? Para quien está pensando en tener algún acceso a un sistema privado y teniendo en cuenta que hay 16 millones de personas en la Argentina hoy que no tienen cobertura privada, ¿no? Totalmente, y la propuesta de valor diseñada obviamente por Life Group, que como vos mencionabas es la aseguradora que está respaldando estas coberturas, es poder llegar a miles de personas que quizás nunca antes habían tenido una propuesta de seguro desde la tecnología, de manera 100% digital y con planes que sean accesibles y que puedan ser para todo el mundo. Y como bien vos decís, todos los planes permiten el acceso a estos beneficios en salud, que son las teleconsultas y los reintegros en medicamentos. Y si me permitís comentar respecto de los planes, obviamente que según el plan, el usuario, la persona puede elegir en función de las coberturas que desea. En el caso de accidentes personales, el plan simple se puede contratar desde por 2.822 pesos y el plan premium, que incluye todas las coberturas, casi 8.500, vos lo decías. Y en el caso de vida, ahí varía como es práctica de mercado en función de la edad de la persona, también el precio. Lucila, recordando para quienes no están tan en la industria aseguradora, en el día a día, Life es una empresa que pertenece al holding ST, es el holding dueño del banco Exactamente. BST, es el holding que lidera hoy Isela Constantini, ex General Motors, ex Aerolíneas Argentinas, y que compró el negocio de la multinacional Prudential hace unos meses. ¿Ustedes están pensando hacer con Life algún nuevo acuerdo para expandir esta oferta de servicios como para seguir creciendo con más prestaciones o también con algún otro compañía por fuera de Life? Nosotros hoy lo que son los seguros personales, como bien vos decís, el acuerdo o la propuesta que ofrecemos a nuestros usuarios es con Life, pero hoy también operamos con otro tipo de seguros con otras compañías. Y nosotros, bueno, constantemente obviamente estamos evaluando cuáles son las principales necesidades de cobertura de nuestros usuarios, y en particular te diría que hoy tenemos mucho foco en lo que son los seguros personales y en continuar haciendo llegar esta propuesta puntual de seguros personales que tenemos con Life a cada vez más personas. Y seguramente Lucila tengan ahí un camino por recorrer porque por cómo viene la cuestión, la verdad que la situación de las prepagas y el acceso a la salud privada es cada vez más limitado para muchos argentinos e incluso quienes son usuarios, ¿no? Muchos están disconformes con lo que pagan y con el nivel de prestaciones, así que me parece que hay ahí una oportunidad que la fintech como ustedes, que ya tienen cierta espalda y que ya llevan un recorrido, no pueden empezar a acceder, así que seguramente vamos a estar viendo una ampliación de los servicios, ¿no? Mira, te puedo comentar, por ejemplo, un informe reciente de Nación sobre tendencias y decisiones de cobertura de salud en Argentina, que si bien 4 de cada 10 encuestados no cuentan con un servicio de salud privada, el 65% de ellos considera que es muy importante tener acceso a una cobertura, pero no la contrata por los costos elevados. Así que esta solución viene de algún modo a complementar o a acercar una parte, ¿no? De la propuesta de salud que nos permite la tecnología disponibilizar en el celular de cualquier persona
mejorando y democratizando el acceso a las personas a este tipo de servicios. Bueno, qué importante, Lucila, eso, ¿no? Lo que decís de poder democratizar, de hacer más accesible un servicio que hoy está en manos de pocos y gestionado también de una forma en la que nosotros los argentinos ya estamos acostumbrados hace muchos años a que sea manejado de esta forma, pero que en verdad empiezan a surgir innovaciones, como hablábamos al comienzo de la entrevista y como recién vos mencionabas, de la mano de jugadores que empiezan de a poco a descentralizar este negocio para ofrecer una mayor, ¿no?, variedad de servicios y hacerlos justamente más económicos para tanta gente que hoy está fuera de toda esta oferta. Totalmente, y ese es nuestro objetivo, de algún modo poder encontrar esas propuestas, ¿no?, que nuestros usuarios y que las personas valoren y continuar acercándolas. Así que este producto, y como vos decís, en este contexto, creemos que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Lucila, habiéndose ya lanzado la oferta y estando ya disponible para los usuarios, ¿cómo viene funcionando la demanda? Ya para ir cerrando la nota, ¿ven ya un aumento en los pedidos de consultas, de también, ¿no?, quizás pedidos de reintegros de medicamentos? Bueno, ¿cómo fue el comportamiento en los primeros días desde que ustedes salieron a anunciarlo? Sí, la verdad que los productos o las asistencias son muy utilizadas a nivel Latinoamérica. Te puedo contar, por ejemplo, que ya hemos brindado más de 70.000 consultas con médicos desde el lanzamiento, y obviamente que ambos productos o ambas asistencias, lo que es las teleconsultas y las reintegras, son súper valorados por los usuarios, por la simpleza, por la velocidad. Y en el caso, por ejemplo, de reintegros en medicamentos recetados, dentro de la hora, en una hora, desde que la persona carga la documentación, puede tener el dinero acreditado en su cuenta de Mercado Pago. Bueno, Lucila, muchas gracias por este contacto. Una última para ya cerrar, sí, la nota. ¿Cómo se contrata un seguro, para que quede ahí ya la idea para nuestros usuarios? ¿Y cómo se puede acceder, a ver si nos recordás entonces, para estas prestaciones que ustedes ahora están ofreciendo? Bueno, desde la aplicación de Mercado Pago, en el inicio van a encontrar una sección que se llama Seguros y Garantías. E ingresando en esa sección van a poder ver la propuesta de seguros que está disponible para cada uno. Haciendo clic y de manera 100% digital, cada persona puede elegir el producto, el seguro y el plan, con las coberturas que desea contratar. Como mencionamos, cualquiera de los planes que elija le van a permitir tener acceso a las teleconsultas y a los reintegros de medicamentos, y con solamente dos clics puede cada persona elegir el plan y luego elegir el medio de pago, y con esto el seguro ya queda contratado. Bueno, excelente, Lucila. Muchas gracias por este contacto y gracias por tu explicación también. Y bueno, invitamos a todos los usuarios que ya tienen descargado Mercado Pago a contratar seguros a través de la aplicación y poder acceder también en consecuencia a esta oferta de servicios de salud. Muchísimas gracias a vos, Agustina, y un gusto haber participado del programa. Gracias, Lucila. Ahí escuchábamos a Lucila Wagner, directora de InsurTech de Mercado Pago, hablando de las nuevas prestaciones que ofrece el brazo financiero de Mercado Libre contratando un seguro de vida o con accidente personal. Quédate